Hola, somos Diana y Laura. Como sabréis, Diana está en Italia y yo estoy aquí en Barcelona. Hola, Diana. Hola. La intención de este vídeo es hablar sobre las emociones que estamos viviendo durante este periodo de confinamiento. No solo son emociones, son fases, porque dentro de esas fases ahí estamos experimentando diversas emociones. Y bueno, en la línea de lo que está comentando Laura, ¿no? Bueno, pues hoy Laura nos ha preparado una pequeña explicación, ¿no? De una de estas emociones muy presente estos días en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, Laura, ¿quieres comentarnos de qué se trata el duelo? El duelo, como sabréis, es una respuesta natural y necesaria que todas las personas vivimos cuando perdemos algo o alguien. Generalmente solemos pensar que solo vivimos el duelo cuando perdemos a una persona, pero esta situación de estar en casa confinado, de haber perdido la libertad de hacer las cosas que hacíamos habitualmente, es un duelo en sí mismo. Y pasamos por todas las fases que se pasa durante el duelo. Decir también que hay una parte que es positiva, que es el hecho de que las personas lo estamos viviendo de forma global, no es algo que estemos viviendo de forma individual como lo sería un duelo ante la pérdida de una persona querida. Es un duelo que estamos viviendo la humanidad por completo. ¿Qué tiene de positivo? También tiene puntos negativos que nos podemos ayudar entre todos, ¿no? Y si copiamos o nos contagiamos de esas emociones positivas que están surgiendo, nos va a ayudar a llevar mejor el duelo. También puede pasarnos lo contrario, que nos contagiemos de lo negativo y que nos lleve a estar y llevar peor el duelo de esta situación. Claro, Laura, o sea, es un duelo que se vive de manera colectiva, ¿no? Exacto. Y bueno, tiene esta facilidad o esta ventaja, ¿no? Que comentas de poder compartirlo, ya sea de una manera positiva, pero también, pues, también existe esta parte negativa, ¿no? Y tal vez esta parte negativa puede ser cuando estas personas que quieren enfocarlo de una manera pesimista, ¿no? Todo esto, que solo te transmiten ideas malas, ¿no? Exacto, es un buen ejemplo. Y si quieres, hablando de esta negatividad, podríamos explicar un poquito las fases que tiene el duelo para así poder decir por cómo o sea, en qué fase nos contagiamos de esa negatividad, en qué fase estamos tristes, en qué fase sentimos culpa, en qué fase negamos. Vale, Diana, decir que el duelo tiene cinco fases, pero al ser tan dinámico este proceso, ni todo el mundo pasa por las mismas fases, ni necesariamente se pasa por el mismo orden. Muy interesante esto que puntualizas, Laura, de que es un proceso que no es estático, ¿no? O sea, es importante saber esto, que no va a ocurrir de la misma manera en todas las personas, ¿no? Simplemente estas fases que vamos a mencionar sirven un poco como guía, ¿no? Para tratar de entendernos a nosotros mismos, en caso de estarlo viviendo, pero también poder entender a otras personas que lo puedan estar viviendo, ¿no? En nuestro alrededor y poder entender un poco lo que está viviendo, lo que está sintiendo y los posibles fases, ¿no? De todo este proceso. Y bueno, pues nada, ahora, bueno, si te parece, pasamos a comentar brevemente cada una de estas etapas. Bien, pues como primera etapa vamos a decir que tenemos la negación. Esta etapa es la etapa de choque, cuando nos enfrentamos ante esta información de que tenemos un virus que está en nuestro entorno y que nos podemos contagiar.
que están muriendo y que ha muerto mucha gente en otros países, inicialmente en China, posteriormente, bueno, a ver, ha sido de forma, ha ido propagando, pero bueno, lo que tenemos más en nuestra mente es China, luego Italia, ¿verdad? Y ya los siguientes hemos sido nosotros, ¿no? A pesar de que, bueno, quizás por proximidad, ¿no? Nos vamos como acercando. Entonces, esta emoción de esta, bueno, esta fase más que emoción, que es la negación, es la etapa de la puerta de entrada ante el duelo. Decir que no está ocurriendo, o sea, nos decimos no está ocurriendo esto. Es una etapa que es necesaria, nos protege en cierta manera. Y como hemos dicho, es como la puerta de entrada al duelo, pero no nos podemos quedar en ella. ¿Por qué? Porque entonces se cometen errores de salir a la calle, se cometen errores de no tomar medidas higiénicas, se cometen errores de no concienciarnos realmente de lo que está pasando y de, bueno, de alguna manera nos hace más vulnerables ante esta situación. Claro, o sea, es como esta etapa de negación es como una forma de reacción natural ante algo inesperado, ¿no? Como es esta situación que estamos viviendo, ¿no? Nadie esperaba vivir uh-huh. esto, entonces es como nuestra reacción humana directa, ¿no? Es decir, ¿por qué a mí, no? Esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Es, no sé, lo entiendo de esta manera. Exacto. Y si te das cuenta, y esto también lo ha vivido todo el mundo al principio, cuando lo veíamos lejano, ¿no? Era como que no estaba ocurriendo. Vale, Diana, la segunda fase es la ira o la culpa. Después de venir de esta primera fase, que era la negación, pasamos a buscar responsables de todo, ¿no? Y a culparnos a nosotros también incluso. Buscamos responsables como, por ejemplo, aquí está muy claro, ¿no? Este virus viene de China, los chinos han traído este virus, el gobierno sabía todo lo que estaba ocurriendo y nos ha ocultado información. Es una etapa de mucha rabia, ¿no? De tirar hacia afuera, ¿no? Todo lo que no podemos meternos dentro, ¿no? La rabia es como un, ¿no? Una emoción que nos hace a veces incluso irracionales, ¿no? No pensamos más allá de culpar al resto. Para no hacer un ejercicio de autoconciencia, ¿no? y de reflexión y de buscar metas o buscar soluciones a lo que está ocurriendo, ¿no? Porque quizás es lo más fácil, ¿no? Si culpamos, no hacemos ese ejercicio que cuesta tanto, que es de reflexión, de bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? También, como hemos dicho, a ver, es una emoción necesaria, ¿no? Hay que sacarlo hacia afuera para luego, como vienen en las siguientes fases, hacer el proceso de reflexión. Ya, o sea, en no esta sé si fase... se te ocurre algo acerca de la culpa, ¿no? O sea, en esta fase que nos estamos también culpando en cierta manera. Sí, estamos como enojados, ¿no? Lo vivimos como una situación como injusta, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Tal vez esta sensación es la que nos hace ir a buscar un culpable, ¿no? Un culpable directo que no soy yo, ¿no? Uh-huh. Exacto. ¿Y cómo nos contagiamos de esa información que nos viene, que es negativa, que al final no aporta... no aporta una estabilidad a esas emociones que realmente necesitamos en estos momentos, ¿no? No necesitamos mantenernos en ese proceso, en esa fase de ira y culpa. Hay mucha gente que todavía, después de todo este tiempo, está en esa fase, ¿no? Y lo ves, ¿no? Porque a veces incluso tú te contagias, ¿no? Y crees información
que ni siquiera es real, ¿no? Que luego ves que son, viene de personas que manipulan la información y que saben que juegan con gente que en este momento va a contagiarse de esa ira y esa culpa. Bueno, no sé, aquí yo quiero dar un ejemplo, el ejemplo de la mutación que se ha hecho en laboratorio sobre el virus, ¿no? Que lees este tipo de información porque, bueno, porque te viene por grupo, porque te vienen y no tienes más remedio a veces o de leerlo, ¿no? Y de darte cuenta que es muy fácil, ¿no? Ver, sentir esa rabia, ¿no? Porque si realmente te lo crees, sientes esa rabia. Luego a lo mejor, pues bueno, quienes quieren buscar un poquito de luz, ¿no? Se dan cuenta de que estas informaciones vienen de personas que ya son, son gente manipuladora, son gente que bueno, que ya tiene un recorrido, que a lo mejor dicen haber estudiado en una universidad y realmente no han estudiado ni siquiera en esa universidad, se denominan científicos y realmente ni siquiera han estudiado nada. Y bueno, lo que consiguen, y es lo malo, ¿no? Que consiguen que gente se mantenga en esa fase, ¿no? De rabia, de culpa, rabia, culpa, y no salgan de allí. Y lo que, bueno, lo que yo quiero decir es que no nos tenemos que quedar en esa fase, ¿vale? Aunque sea muy contagiosa, aunque sea fácil de tener, ¿no? Vamos a decir, no nos aporta nada. Muy, muy interesante, Laura, porque además esto que has explicado pone relevancia en esto que comentamos al principio, ¿no? De que estas fases no ocurren en un orden específico, ¿no? Y que incluso, aunque tú como persona estés analizando la situación, estés transitando correctamente durante todo este proceso, en momentos, el recibir un tipo de noticia como esa que dices, ¿no? Ese tipo de fake news, ¿no? Que están saliendo hoy en día, pues hace que retrocedas tú en este proceso, ¿no? Pero lo que hay que intentar es que sea algo temporal, ¿no? No quedarte ahí estancado, ¿no? Como lo has explicado antes. Sí, Diana, como dices, al final no es positivo quedarse en esta fase. Sí que es normal, y no sé si lo he dicho antes, que volvamos otra vez a pasar estas fases, porque no es de forma lineal. A veces pasamos incluso de la aceptación, que es la última fase, volvemos a la ira, o podemos volver también a negarlo, negar la existencia de este duelo. ¿Vale? Si quieres pasamos a la siguiente emoción, vale. Que es la siguiente fase más bien, que es la de negociación. Esta fase desaparece un poco la ira y entonces nos vamos dando cuenta de lo que está sucediendo. En este caso es como si pusiésemos los pies en la tierra y nos diéramos cuenta de que tenemos que hacer algo por todo, ¿no? Por todo lo que está pasando, ¿no? Tenemos que, además de darnos cuenta de la situación, tenemos que empezar a hacer unos cambios, ¿no? En este caso, pues aceptar de algún modo la situación y empezar a hacer lo que nos están diciendo las autoridades sanitarias. Y no sé si también a ti se te ocurre alguna cosa que podamos aquí en la negociación hacer nosotros. ¿Te ocurre algo? Sí, bueno, es como intentas pensar, ¿no? Si cumplo todo, si hago todo bien, saldré con éxito de esta etapa, ¿no? Sí, es como lo que has dicho, empiezas a poner los pies en la tierra y empiezas a pensar en acciones prácticas, directas, ¿no? Que podrías adoptar para transitar todo este proceso, ¿no? Algo que sea como constructivo, ¿no? Realmente que esté fuera de esa parte que quedaba atrás, ¿no? De culpar, de tener rabia, de
Sí, empiezas a ser un poco realista, ¿no? Realista con realmente lo que está en mis manos para hacer en este momento, ¿no? Lo que me va a ayudar realmente, no lo que me estaba perjudicando antes. Exacto. Vale, pues bueno, pues después de esta fase que es la negociación, viene otra fase que es la fase de depresión. Aquí quiero decir que en la literatura viene esa palabra, la palabra de depresión, pero hay una diferencia entre la depresión y realmente la parte de este duelo. Ya te digo, o sea, hay una parte de literatura que habla de depresión y hay otra parte de literatura que encontrarás que habla de tristeza. A mí me parece más apropiado la palabra tristeza. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que dentro de la sintomatología que vivimos durante este proceso, o sea, hay mucho, mucho de común con la depresión, pero hay algo que lo diferencia del duelo. Y es la autoestima. O sea, nosotros en un duelo nunca perdemos la autoestima. Y en la depresión sí. Por eso, bueno, quería hacer un poco de diferenciación, ¿no? Y a mí me gusta más de la palabra tristeza, ¿no? Que es una emoción también muy necesaria y que tenemos que vivir y permitirnos vivirla. Porque la tristeza nos hace recuperarnos del dolor, ¿vale? Además nos hace ser conscientes más conscientes de la realidad. Estamos en una etapa muy dura, se está muriendo mucha gente, no ser consciente de eso, no entristecerse, no contagiarse del sufrimiento de la gente cuando no tiene material de los hospitales, cuando no tiene material de la gente, de los familiares que están perdiendo a sus personas queridas. No ser consciente de eso, no contagiarnos de esa tristeza, no sentir tristeza porque nosotros estamos también perdiendo cosas. Hay mucha gente que se está quedando en paro, hay muchas personas que están enfermando. No darnos cuenta de que hay muchas personas que lo están pasando realmente mal, sería ignorar la realidad. Entonces, bueno, en esta etapa, ¿no? Es tan necesario el apoyo de la gente, de nuestros seres queridos, que para, bueno, para no llegar al punto de la caída de la tristeza. La tristeza es una emoción que tiene una subida y una bajada, o bueno, casi mejor diríamos que la tristeza tiene una bajada y luego subes, ¿no? Entonces, claro. A ver, la idea es que la dejemos venir, ¿no? Para que vuelva a la normalidad. Hay mucha gente que no se permite esta emoción y es necesaria esta emoción, vivirla Sí, en este Laura, es momento. bueno, muy interesante esto que comentas, ¿no? De que aunque en la literatura encontremos esta fase del duelo como con el título de depresión, es importante lo que has puntualizado, ¿no? Que realmente no es una depresión como tal, ¿no? Que tal vez el nombre más adecuado es tristeza, y que esta tristeza puede ser producto de que, así como comentábamos en la fase anterior, ¿no? La de negociación, que tú intentas hacer lo mejor que puedes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, pongo el ejemplo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que tal vez tú estás haciéndolo, pues estás haciendo el aislamiento, estás cumpliendo todas las normas, pero ves que van pasando los días y que a pesar de que yo hago eso, no hay una mejora de la situación, ¿no? Entonces, claro, puedes caer en esta sensación de tristeza, ¿no? Porque te da la impresión de que lo que estás haciendo no está sirviendo para nada, ¿no? Es un poco otra fase, ¿no? De este proceso que estamos comentando. Esa impotencia, ¿no, Diana? De esa incapacidad, algo que te incapacita, ¿no? Para mejorar esta situación. Claro, tal vez un toque de frustración también, ¿no? En este momento también. Sí, pero bueno, mira, por ejemplo, para quitarnos esa frustración, hacer estos vídeos, ¿no? Como solución, ¿eh? Digo, de esa frustración, ¿no? Tú estás haciendo un montón de vídeos, Diana, que son de gran ayuda en estos momentos, ¿no? Es una forma de quitarte esa frustración del no poder hacer nada. Bueno, pues estás haciendo.
la gente que te ve tus vídeos, ¿no? Porque tiene, Diana tiene muchísimos vídeos y tienen gran éxito. No, pero es cierto. Yo lo estoy viendo, a mí me están ayudando mucho, Diana, a ver, por ejemplo, gente que conoces, que son amigos tuyos y que han superado enfermedades y que lo están pasando, que lo han pasado mal y que luego tienen esa recuperación. A mí personalmente esas cosas pues me ayudan, ¿no? Hacen activar esas neuronas espejo, ¿eh? Sí, Laura, mira, ahora que lo mencionas, pues sí, yo creo que la idea, ¿no? De compartir estos comentarios juntas, ¿no? Y tratar de transmitirlo a las personas que lo puedan ver, para nosotras es una forma de poner nuestro granito de arena, ¿no? Ya que no somos médicos, ¿no? No podemos hacer nada en ese aspecto, pues estamos intentando aportar lo que tenemos, ¿no? Tal vez, pues, por este camino, ¿no? De estudiar la carrera de psicología, pues estamos intentando compartir un poco estos conocimientos o esta información que tenemos. Vale, como última etapa tenemos la etapa de la aceptación. La aceptación no es de la noche a la mañana volverse optimista y recuperarse y volver al estado de antes, simplemente es adaptarse a la situación. Y como en este caso, adaptarnos a la situación es aceptarla, aceptar esta situación, saber qué va a pasar, que nos vamos a recuperar, que todo va a ser muy progresivo, muy poco a poco, no va a ser de la noche a la mañana, porque tampoco nada es de la noche a la mañana. Cuando tenemos algún cambio en nuestra vida, la adaptación no es rápida, y si es rápida no es sana, es insana. Entonces, pues bueno, que el, no sé, Diana, aceptar la situación. Sí, o sea, en esta etapa pues está este componente de adaptación, ¿no? ¿Cómo aceptas lo que está pasando? Adaptándote a esta nueva situación, ¿verdad? Entendiendo que no estás en el mismo contexto que estabas antes de que empezara todo esto, ¿no? Y que ahora pues tienes que crear unos nuevos recursos, ¿no? Para afrontar esta nueva situación, ¿no? Es como, no sé, viéndolo de una manera práctica, ¿no? No sé, pues hay cosas que antes podía hacer de una manera y ahora, bueno, pues tengo que buscar otra forma de hacerlo, ¿no? Y ya para finalizar, comentar que en este contexto se pueden producir diferentes tipos de duelos. Pero bueno, hoy Laura nos va a comentar dos que consideramos que son realmente importantes. Y bueno, el primero de ellos se titula el duelo desautorizado. Vale, Diana, el duelo desautorizado es aquel en que la persona no se permite explicar a los demás lo que le está sucediendo realmente. Para dar un ejemplo de un duelo desautorizado, vamos a explicar algo, pues no sé, de un ejemplo de alguna persona. Imaginemos una persona anciana, ¿no? Que su hijo le llama una vez al día y cuando le llama a su hijo le dice que él lo está pasando bien, que él se cocina, se pone su música, bueno, que está haciendo lo que hacía realmente antes y que se siente bien. Esta persona realmente no lo está pasando bien. ¿Por qué? Porque no quiere decir, no quiere explicar al hijo, porque a lo mejor el hijo es vulnerable y sabe que no quiere verlo mal, que va a dañar a su hijo diciéndole que está mal y que se siente mal, que está triste. A lo mejor llora por las noches porque, pues bueno, pues porque no está haciendo lo que normalmente hacía durante su vida normal. Pensemos que a lo mejor esta persona se relacionaba con sus compañeros, jugaba a las cartas cada día, salía a comprar, hablaba con las vendedoras, y ha perdido toda su motivación, la motivación que tenía antes por hacer cosas, porque por esos momentos cotidianos que vivía, que ahora no puede vivirlos. Entonces, por eso se llama desautorizado, como dice la palabra, no me autorizo a explicar
realmente lo que me pasa, qué pasa con estos duelos que empeoran a la persona, que realmente no decir lo que realmente te pasa te va a empeorar a ti mismo el estado de ánimo. Ya, o sea, es como que no sientes que tengas el derecho, ¿no?, de pasar este duelo, de sentir este duelo, ¿no? Exacto, es el ponerte un disfraz el disfraz de la felicidad. Además, en esta sociedad es tan habitual, ¿no?, el no podernos permitir decir, hoy estoy fastidiado, hoy estoy triste, hoy siento rabia, hoy le pegaría un puñetazo a la pared. No sé, sí, yo cuando ahora me encuentro personas... que cuando me encuentro personas que siempre cuentan cosas felices y no dejan, no se permiten el decir, pues bueno, pues estoy triste, ¿no? Pues te da que pensar, ¿no? Te da que pensar que realmente no lo están pasando bien y que necesitan realmente decir lo que sienten para poder superarlo. Sí, sí. Al final hay que darse el momento para todo, ¿no? Y bueno, aquí quiero agregar, ¿no?, este momento que estamos viviendo, esta situación, ¿no?, que estoy aquí pues lejos de casa, ¿no? Estoy viviendo esta experiencia aquí de Erasmus, pero bueno, ha coincidido con este momento, ¿no?, para todos. Y bueno, decirte que me estoy dando mi momento para todo. O sea, me estoy dando mi momento para llorar, mi momento para reír, mi momento para ser positiva, pero también mis momentos de levantarme y decirme, esto está fatal, ¿no?, de estar negativa. Y bueno, yo creo que eso es lo que te ayuda a transitar, ¿no?, por todas estas etapas. Necesitas vivirlo, sentirlo y además aceptar lo que te está pasando, ¿no? Exacto, Diana. Al final lo tenemos que vivir y a la vez dejarlo ir, en cierta manera. Totalmente, Laura. Es como un trabajo personal, ¿no?, que tenemos que hacer todos, ¿no? Nadie puede hacerlo por nosotros. Bueno, ahora, si te parece, pasamos al otro duelo que querías comentar, ¿no?, que se llama duelo acumulado. Bueno, cuéntanos, Laura. Bueno, este es sencillo porque también es, tal y como dice la palabra, acumulado es que no solo estás viviendo un duelo, sino que estás viviendo varios duelos. Entonces, claro, aquí cada duelo, ¿no?, se hace como un feedback hacia el otro, ¿no? Bueno, decir lo que se explica un poquito lo que es el duelo acumulado. El duelo acumulado no es otra cosa de estar viviendo varios duelos a la vez, ¿no? Pongamos también otro ejemplo, ¿no? La persona que se ha separado hace un tiempo de su pareja, o la persona que ahora ha perdido el trabajo. Además del duelo ya en sí, que es el confinamiento, el estar en casa, el haber perdido esa libertad, se le acumulan los otros, ¿no? El no estar cerca de la persona que amaba, o haber perdido el trabajo, que también es una situación que no deja de ser bastante dura, ¿no? No poder hacer ya planes de futuro, ¿no?, ni siquiera, y verle una salida, vamos, al final es ver una salida. Laura, en referencia a este duelo acumulado, se me ocurre esta situación, ¿no?, que lamentablemente pues muchas personas están perdiendo la vida estos días. Entonces, se me ocurre una persona que a la vez que pierde su familiar, ¿no?, que está teniendo una gran pérdida de un ser querido, a la vez está perdiendo esta libertad de estar con ellos, ¿no?, porque muchas personas están muriendo aisladas, ¿no? O sea, tienes el duelo de esta pérdida de poder compartir con tu ser querido estos últimos momentos, una despedida como al menos todos esperamos, ¿no?, una muerte digna, ¿no? Entonces se acumula pues esta situación de que estás perdiendo a tu familiar, de que no te estás pudiendo despedir de tu familiar como esperarías. La pérdida de libertad general que estamos viviendo todos. Entonces, bueno, es, no sé, un ejemplo que se me ocurría, ¿no?, de un duelo acumulado. Hay muchos duelos en esta situación.
Sí, Diana, el hecho de perder a un ser querido en estos momentos es muy triste y además sería el duelo principal en esta situación, ¿no? Y no haberte podido despedir de ella, el culpabilizarte porque a lo mejor no has podido decirle cosas que quedaban ahí pendientes de decir. Esto es acrecenta el dolor, ¿no? De el no poderle hacer una misa para las personas que son creyentes, bueno, hacer normalizarlo de alguna manera, ¿no? Normalizar la muerte de una persona, ¿no? Tal y como siempre se hace, ¿no? El recogerte con la gente que quieres, el abrazarte, el besarte, el darte apoyo, ¿no? Pero el apoyo físico, ¿no? Que es tan necesario a veces, ¿no? Que no es lo mismo hacerlo por teléfono o por videollamada, no es lo mismo, aunque sí que ayuda un poco, ¿no? Y claro, es la única solución ahora en estos momentos, ¿no? Porque no nos podemos mover, ¿no? Si muere tú algún familiar que no sea muy cercano, el apoyo tú lo vas a tener que dar a tu familia con estas herramientas que tenemos, con internet, con el teléfono, pero no vamos a poder estar ahí para abrazar a esa persona, ¿no? Que es lo que esa persona realmente más necesita en estos momentos. Sí, Laura, totalmente de acuerdo con todo esto que explicas. Bueno, tal y como hemos estado comentando, existen estos diferentes tipos de duelo y, por supuesto, para transitar o superar cada uno de estos duelos, es necesario diferentes técnicas, ¿no? Entonces, bueno, hoy queremos hacer énfasis en el duelo del confinamiento y, bueno, Laura nos va a dar algunas pautas que nos pueden ser muy útiles en esta situación. Bien, Diana, voy a intentar ser un poquito rápida, ¿vale? Porque, bueno, cada persona tiene su propio duelo y no es lo mismo aconsejar a personas que, por ejemplo, han perdido a un familiar o aconsejar a personas que siguen haciendo la misma vida que antes, que siguen trabajando. No es lo mismo hacer. Bueno, quiero decir que cada una va a tener un tipo de duelo distinto, ¿no? Entonces, claro, estos consejos van a depender del duelo que esté viviendo cada una de las personas. Bien, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es priorizar. Tenemos que priorizar lo más importante o lo que nos ocupe más espacio en nuestra cabeza durante el duelo, ¿no? Lo que nos preocupe más, ¿no? Como ejemplo, decir que si hemos perdido a un familiar, en eso tenemos que centrarnos, ¿no? Priorizar en ese duelo, en ese dolor, ¿no? En dejar lo que venga, en vivirlo de una manera natural, porque es algo que es natural, que ha pasado desgraciadamente, pero que tenemos que dejarlo que madure en nosotros, ¿vale? Como segundo consejo, intentar alimentarnos bien, es muy importante, descansar. Ya como nos hemos quedado con este ejemplo de la pérdida de un ser querido, quizás hacer ejercicio, ¿no? No va a ser lo primero que te venga a la cabeza porque estás agotado emocionalmente, ¿no? Pero bueno, sí, a lo mejor puede ser un consejo hacer ejercicio para las personas que simplemente pues hayan perdido la libertad, estén en sus casas y para ayudarlos a mejorar esas emociones, pues hacer un poquito de ejercicio, ¿no? Que nos lleva a que nuestro cerebro cree esos opiáceos que son naturales y que necesitamos en estos momentos para luego poder también descansar bien para sentirnos bien. Luego, el tema de la sociabilización, ¿no? Es muy importante mantener los contactos sociales, ¿eh? El apoyo de los amigos,
de los familiares, nos va a ayudar bastante a llevar bien el duelo. Y como último consejo y muy importante a la vez, es que para aquellas personas que no puedan o no sepan llevar el duelo de una forma saludable, caigan en la desdicha o simplemente vean que les está perjudicando demasiado en su vida normal, pues que pidan ayuda de un profesional, Diana. Muchas gracias, Laura, por compartir hoy toda esta importante y además oportuna información, ¿no? Para los momentos que estamos viviendo estos días. Y bueno, nada, te mando un beso muy grande y hasta un próximo vídeo. Gracias a ti, Diana. Adiós. Un beso. Espero que sea útil para todos. El duelo de una persona que pierde que no, verás, esto me lo cortas. Tiene una característica ¿qué? ¿Y ahora qué tenía que decir? No sé. Ya está, ¿no? Sí. El proceso del duelo, muchas veces y de forma natural, lo vamos pasando. Espera un momento, papá, no estés pasando todo el rato por aquí, por fin. No, no sales en el vídeo, pero se te escucha por aquí, plan. Sí. Bueno, pues yo te. Qué malo que. Ya no pasa, mamá, que la alimentación, el tabaco y la familia, lo más. Yo creo que tendría que hablar él por mí, ¿eh? Tiene familia enferma que está enferma. He dicho cuatro veces enfermo. La última fase se ha cortado. La última parte se ha cortado. Menos mal. Mejor que se haya cortado. Tú te has quedado así. Un poco de salsa también, ¿no? Con sabor. Pues mira, la música además es como que te lleva, ¿no?, a esas emociones ahí de sí, felicidad. Sí, sí, sí. Lo estoy haciendo cada día. Hago mi bailoteo aquí sola. Pues ves, esto se me ha olvidado, porque para la gente mayor que lo está pasando mal en el confinamiento, a lo mejor no les va bien hacer ejercicio, pero bailar